buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido es una semana sumamente catastrófica a nivel internacional, con el vecino país Haití. También una semana sumamente calurosa, una semana de ciclones. En estos momentos está lloviendo jarinita aquí en la zona metropolitana de la capital. Usted sabe lo de la gente del campo, lo que se llama jarinita. Y el COE ha hecho un llamado a varias provincias, 31 provincias, para que estén alerta para inundaciones, señores. Esto es, hay que prestarle mucha atención a la situación que estamos viviendo con el clima. Esa onda tropical se convertirá en 80% en el ciclón, o sea, va a ser un ciclón y va a pasar por el medio de Santo Domingo. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Por ahí hay una información de Méndez, el general Méndez, donde él explica realmente la trayectoria de esto, y hay unas imágenes al final que la vamos a poner, donde aclara todo cómo va a pasar este terrible ciclón aquí por la República Dominicana y posteriormente por Haití y Cuba. O sea que es muy lamentable la situación que está viviendo nuestro hermano país Haití. Vamos a ver lo que dice el general Méndez de esta situación. Adelante, señor director. La población no debe descuidarse. Antes de venir aquí a la rueda de prensa, comuniqué con Rafael, el director del Intran, Rafael Arias, y le pedí autorización para hacerle un llamado a la población que se encuentra en el día de hoy en el interior del país. La población que se encuentra en el interior del país, en un tema de asueto largo, le aconsejamos, le pedimos, y es más, le pedimos, no, le exigimos de que deben retornar a sus hogares mañana a más tardar a las 4 de la tarde. Deben estar en sus hogares. Es una sugerencia prácticamente que se convierte en orden, porque hay que evitar el tema del tránsito el lunes. Este evento, que en estos momentos tiene un movimiento de traslación de 37 kilómetros por hora, adelanta el impacto en nuestro país de seguir las proyecciones, y lo que estábamos esperando para las 2 de la tarde del lunes ya lo vamos a tener en la mañana y en la madrugada con desprendimiento de campos nubosos, lo que imposibilita la visibilidad al momento de conducir un vehículo. Entonces le pedimos a la población que están ahora mismo en asueto que retornen a sus casas a partir de mañana. Deben estar en lugares seguros mañana y el lunes, hasta que la ONAMED, como organismo técnico científico, descontinúe la peligrosidad que puede existir para nuestro país y nosotros levantemos los niveles de alerta. Mientras tanto, ese es el consejo que le damos, que se convierta en orden a partir de los niveles de alerta que vamos a emitir esta tarde. En alerta amarilla, la población tiene que estar en los aprestos. En alerta roja, deben estar en sus casas o en un albergue oficial. Eso es el protocolo que tiene que existir para la población. Si tienen alguna pregunta, si no, le voy a pasar a Juan para que dé algunas informaciones, si así lo desea, o a cualquiera. Bien, ahí ustedes vieron al general Méndez, señores. Es algo muy preocupante y la gente debe prestarle atención a esos consejos que el general le ha estado dando a la sociedad dominicana. Porque la gente que está en asueto, usted sabe que mañana es día de fiesta, mañana lunes, que vengan aquí a su que estén en su casa, los que han ido a resort. Ustedes saben que los resort casi son en el sur y en la playa, o sea que es muy, muy, muy lamentable que pasen cosas en ese sentido. Ahí vemos las imágenes, cómo va a pasar el ciclón, mírenlo ahí. Por favor, señor director, si lo puedes repetir, si es posible, para que la gente vea, mírenlo ahí. Eso, así es que va a pasar el ciclón, así mismo va a pasar el ciclón por Haití, por República Dominicana, mírenlo ahí, así mismo que va a pasar. Esas son imágenes inéditas que estamos pasando últimamente, que no han llegado, y así va a pasar el ciclón. Bien,
Por otra parte, quiero decirle, cambiando de tema radicalmente, de que la situación de que estamos viviendo en cuanto a la energía eléctrica en nuestro país es una situación sumamente difícil. Señores, en cada sector de nuestra capital, en cada sector del país, hay no hay luz y Santiago, y la gente está viviendo una situación muy difícil. No es solamente Santiago. En la zona este de aquí, de la capital, en la zona sur de aquí, de la capital, en la zona metropolitana también. O sea que son apagones financieros, es lo que se deja ver, porque realmente no se le ha hablado con carácter a la población. Hemos visto ahí una ineptitud del señor Cueto de Santiago, que ha dicho que realmente los apagones eran del pasado. Vamos a oír lo que decía él realmente y vamos después a ver cómo duerme la gente. Adelante, señor director. Que no había voluntad ni decisión. Solamente llegó el cambio y tenemos energía 24 horas. Y hoy no le debemos un centavo a las generadoras. Por eso se acabaron los apagones financieros. Tres días después. Si es de norte reciben energía eléctrica, la ciudadanía va a tener. Ahora, yo no soy brujo. Yo no soy un brujo. O yo no puedo salir a encender vela. Si las distribuidoras, si las generadoras están entregando energía, el pueblo va a tener. Ahora, si no hay, no hay. Por eso tú el que está hablando mucho siempre le embarra. Y tú el que habla mucho siempre peca. La Biblia dice, el que mucho habla, mucho peca. Bien, ahí ustedes vieron, señores, la ineptitud del señor Andrés Cueto, que es el gerente de Norte. Él no le puede hablar así a la población que paga religiosamente su dinero a la energía. Pero vamos a ver también la foto de los... miren en el kit. Con ese kit que se duerme la gente todos los días tiene que comprar ese kit. La vela de muerte, la vela de mosquito, la vela de la caja de fósforo. Y esa es la humeadora. Ustedes saben la humeadora, lo que vivíamos allá en el campo, la tarana, en esos campos por allá, que obligatoriamente tú tenías que estudiar con una humeadora y había que comprar el gas. Después pasó la trementina y en fin. Pero hay que destacar y hay que decir la verdad, señores. Usted puede decir lo que sea del presidente Danilo Medina, pero el presidente Danilo Medina, cuando fue a China, China le facilitó un préstamo, el presidente Xi Jinping le facilitó un préstamo de 600 millones de dólares para refortalecer el sistema de las autopistas eléctricas de este país para que hubiera luz. Y el presidente Danilo Medina dejó este país con luz 24 horas. Póngame la foto ahí de nuevo, por favor, señor director. El viaje que el presidente hizo a China, que el presidente Danilo Medina hizo a China, ese viaje, ahí el presidente trajo un préstamo que le favoreció al Estado dominicano y al pueblo dominicano con la luz 24 horas, más la planta de allá de Baní. ¿Cómo que llama la planta de Baní? La que ha habido muchísimos problemas, la de la Punta Catalina. Punta Catalina. O sea que yo no sé por qué Punta Catalina no está dando los resultados que está dando. Y otras empresas que realmente... Yo no sé cuál es la razón. Y el gobierno, el presidente Luis Abinader, debe de darle. Porque ahí esos gerentes, vamos a ver los gerentes de Norte y el gerente de Sur, son gente que realmente no tiene la capacidad para decirle al pueblo lo que hay. Miren, ahí está el gerente de este, que él debe decir. Y el gerente de Sur, el Morrison, que es de la gente de ahí, de los vicini. O sea que imagínense ustedes. Eso es lo que realmente tiene que resolver. Si son apagones financieros o cuál es el problema que existe en este país. Miren. Por otra parte, quiero decirle, señores, que muy preocupante la situación de los aumentos en los precios de la canasta familiar. Hemos visto de que ha aumentado el pollo,
ha aumentado por la ineptitud del ministro de Agricultura, que ha aumentado. El presidente Leonel Fernández ya rompió con esa luna de miel que tenía con el presidente Luis Abinader, que fue que lo llevó al poder, recuérdense. Si el presidente Danilo Medina no llega al poder, fue Luis Abinader no llegó al poder, no llega al poder, sino con el apoyo del presidente Leonel Fernández. Hay que destacar eso. Y ahí está el senador Bautista también, que habla y dice que la situación. Pero vamos a ver lo que dice el ministro de Agricultura, que lo han mofado en el sentido de que dice que la gente está guardando el pollo en la nevera. Eso es una cosa de ineptitud. Vamos a ver lo que dice, señor director. Adelante, por favor. Pedro, algunos sectores que dicen que hay escasez de pollo. Hay una demanda inducida producto de lo que te estoy explicando. Tú no puedes comerte 1 millón más de pollo, ni 1,5 millones. Hay 1 millón de... En oferta hay más de 1 millón para el mes de agosto, como nunca en el año, en todos los meses anteriores. Sin embargo, hay más escasez. ¿Cuál es la explicación? Que lo están metiendo en los freezer, en la nevera, en la casa. Están especulando con eso, pero eso es transitorio. Ahí ustedes vieron ahí a la ineptitud del el ministro de Agricultura. Vamos a ver lo que dice el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández, cuando rompió ya definitivamente con el gobierno y le está dando, le entró al gobierno realmente. Adelante, señor director. Vamos a ver. Señores, ahí estaba, parece que no tiene audio el video que mandamos, o audio sabotaje contra Leonel Fernández. No sé lo que pasó, pero el presidente Leonel Fernández lo que dice es que nunca en la historia de la República Dominicana se había visto el pollo a 100 pesos. Y eso es verdad, porque están especulando. Entonces el gobierno debe de accionar en ese sentido. Porque la masa más desposeída está llevándosele el puta, como dicen los colombianos. Es un algo muy, muy, muy deprimente lo que está pasando en este país. A causa de una ineptitud de agricultura, de cancelar 300 técnicos que estaban en la frontera y que sabían lo que hacían en cuanto a epidemiología de la frontera con Haití, porque esto vino por Haití, por el problema de ahí en Dajabón. Y posteriormente se lo habían advertido de que se estaban muriendo puercos y que los puercos se estaban muriendo y decían, no, que es una tuberculosis que tienen algunos, que toquen los otros, pero no dieron con el caso positivo. Y entonces por eso fue que cancelaron 300 técnicos, no importa de qué partido sea, lo importante es la salud del pueblo dominicano. Entonces pusieron politiqueros en ese sentido. Entonces, eso fue una ineptitud de Agricultura y del Consejo de Agricultura. Mire, por otra parte, quiero referirme al caso de Macarrulla con relación a lo que dice el mensaje oculto de Macarrulla a Miriam Germán. Ha habido tanta conjetura con este señor que no se le ha cuestionado como debe de cuestionarse la justicia a todas las personas que infringen la ley. Y como jefe administrativo de la presidencia, vamos a oír lo que dice él, Macarrulla. Adelante, señor director. Ahí parece que hay un problema técnico, donde Macarrulla habla de que él fue que puso a Miriam Germán ahí. Entonces, como Miriam Germán ahí lo va a investigar, que ellos fueron los que pusieron a Miriam Germán ahí. Y entonces, en una dice, en una entrevista que se le hizo María Cela, vamos a ver, ya estamos. Se cae inmediatamente
usted analiza el proceso que hemos llevado, el único contratista que no se le aceptó un alcance del valor económico del contrato fue a nosotros. ¿Cómo así? Bueno, hay adendum al contrato. Ahí se contradice. Que uno solicita a veces para aumentar el alcance. Macarrulla en uno le dice, oiga bien, en ese video no es que él, Uchi Lora le hace una entrevista a él. Y Macarrulla dice de que ellos fueron los que pusieron a Miriam Germán ahí, porque la justicia dominicana tenía mucho que ver. Es lo primero, hermano, Reinaldo, quedamos de lo primero, donde él habla de Miriam Germán, que él conjuntamente con el presidente pusieron a Miriam Germán ahí. Entonces, yo me pregunto yo, ¿cómo yo pongo una gente en la Procuraduría General de la República y entonces esa persona va a venir a investigarme a mí si yo fui quien te puse? Está el video ahí. ¿Eh? Es lo primero, hermano. En el primero, donde él habla y dice que nosotros fuimos los que pusimos a Miriam Germán ahí. Presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no lo estaba presidiendo, y yo avalo todo lo que esa empresa hizo, y particularmente en ese caso. Nosotros fuimos a una licitación pública, está en las redes, y en la página de transparencia del gobierno, todo el proceso, cómo se llevó. Participamos en dos lotes y ganamos uno. No fue con que se repartió. Mira, pero... ¿Alguien dijo que se repartió eso? Sí. Miren, señores, olvidémonos de eso ya, porque ya no, por más que uno diga una vaina, no se puede hacer. Porque yo le dije el primer video que dice él mismo con sus palabras textuales. Él habla y dice, lo que pasa es que aquí hay un problema técnico, y este es un programa en vivo. Y él habla y dice que nosotros fuimos, oiga bien, Reinaldo, nosotros fuimos lo que nombramos y buscamos ahí, pusimos ahí a Miriam Germán en la justicia, porque la justicia aquí es un problema. ¿Eh? Y íbamos a crear varios intereses en contra, ¿verdad? Eso lo dice él. Entonces, en un programa que él fue a donde María Cela esta semana, creo que fue el martes o el miércoles, él se destapa diciendo de que a él nadie lo ha investigado, pero que él está, ok, pero después dice que él está dispuesto a que lo investigue, pero nadie lo ha investigado a él. ¿Por qué? Porque conjuntamente con el presidente de la República fue lo que pusieron a Miriam Germán y le dieron el poder. Entonces, nosotros lo que queremos, yo no quiero joder, yo no conozco a Macarrulla ni conozco a Miriam Germán, a mí no me importa eso. Yo lo que estoy defendiendo es lo que a mí me pertenece en cuanto a mi país. Si hay una sobrevaluación que hizo Jagan Line conjuntamente con la empresa que él dirige y que su familia dirige, obligatoriamente él tiene que ser investigado igual que como se investigaron a los otros. No es que le pongan el caco, ni le pongan el chaleco, ni la vaina, ni que hagan un show, sino que la gente sepa, mire, que lo llame Miriam Germán y le diga, mira esto y esto, porque Milagro no tiene potestad para ir y decir que no, nosotros lo investigamos hace 3 meses y le preguntamos con relación a ese caso. Milagro no tiene potestad para eso, porque Milagro no es la Procuradora General de la República. La Procuradora General de la República es Miriam Germán. Y es por eso que a mí esa vaina me encojona, como dicen. Y excúseme la inmodesta. Porque realmente es a todas, como dice la monjita, el cuento de la monjita, es a todas que hay que investigar en ese sentido. Pero que sigan ahí. Usted sabe que este gobierno es... bueno, yo, vamos a dejarlo ahí. Miren, a la degradación que hemos llegado, señores. Miren a la degradación que hemos llegado de que una persona, un delincuente se muere, que un atracador se muere, y miren, miren, mírenlo ahí. Miren, le ponen pistola. Que montamos en los baúles que tú
¿Ustedes creen que es posible, a la degradación de que hemos llegado a la sociedad dominicana, de que se muere un delincuente, un atracador, un drogaditazo, y que le hagan toda esa vaina, que le pongan toda esa arma? La policía debe de investigar eso y hacer y apresar todo eso. Y miren todas las armas, ahí Chu, apodérese de eso, Chu, ministro de Interior y Policía, usted que anda buscando armas, miren cuántas armas hay ahí. No, 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 por eso esta vaina se jodió, esto está muy igual que México. Yo estaba viendo un reportaje ayer de México, de Univisión ahí, y es una cosa terrible lo que está pasando en México. Es la misma vaina que está pasando casi aquí, y lo que hicieron en Puerto Rico cuando mataron al chamaquito ese. ¿Cómo puede ser que la sociedad, nuestros hijos vean esa vaina, echándole ron y con toda esa ametralladora y todo eso revólver ahí? Eso es de atraco. Es una sociedad podrida en que estamos, pero no estamos perdidos. Miren esa joven, póngame la foto de la joven, señores, miren, ¿qué dice ahí? La joven dice que comprándole aguacate, el dinero que ella recolecta comprándole aguacate, vendiendo, que no tiene que vender su cuerpo, con su compra de aguacate, yo puedo pagar mis estudios. Oigan bien, o sea que no está perdida la sociedad todavía. Miren, hay algo, todavía nos queda algo. O sea que todavía nos queda algo en nuestra sociedad. Así es que es algo muy importante en ese sentido. Miren, por otra parte, quiero, vamos a ver lo de el joven Igor Federico, el pastor Igor Federico, quien tiene una congregación en los Estados Unidos. Y usted sabe siempre que hay que hablar con Dios y hay que hablarle al alma y en ese sentido. Adelante, señor director. Milagro está en tu boca. Tú puedes salir de cualquier situación difícil que estás ahora mismo por lo que sale de tu boca. Cuando declaras las bendiciones de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, eso le da poder para tú salir de cualquier situación que tengas en tu vida. Así que usa el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para echar fuera toda montaña en tu vida. Si estás enfermo, di por sus llagas, ya yo soy sanado. En vez de decir que estás enfermo o que siempre vas a seguir con esa enfermedad, empieza a declarar que no, que por sus llagas ya tú eres sano. Si tienes problemas financieros y problemas de escasez, en vez de decir no, me voy a quedar siempre pobre, no, di que el Señor suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. Si estás deprimido, si estás triste, empieza a declarar la palabra de Dios, que yo tengo esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que yo tengo la mente de Cristo. Tu milagro está en tu boca. Declara lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es más fuerte que cualquier espada de doble filos. Federico, ahí un muchacho que promete mucho y que está dando mucho ejemplo aquí, digo aquí no, en los Estados Unidos. Un muchacho pastor, para que ustedes vean, que no todo está perdido en el mundo. Y nosotros venimos de la subcultura norteamericana, que nos arropa aquí a nosotros con esas cosas negativas. Pero realmente felicitamos a Igor Federico Martínez, quien ha hecho un gran trabajo. Miren, caso muy lamentable, el caso de Haití, señores. Ya van, la numeración de los muertos van en 721 personas muertas en Haití. Muy lamentable la situación haitiana. En ese sentido, señor director, póngame las imágenes, por favor, de la catástrofe que pasó en el día de ayer a las 8 de la mañana, donde hubo un gran terremoto de 7.2 en la escala de Richter, y realmente es muy lamentable la situación que están pasando los haitianos. Ahorita, mañana o esta de madrugada, va a haber un problema grandísimo también en Haití, que va a pasar también el ciclón ese, el Frey, ¿qué se llama ese? Frey. El que pasó se llama Frey. ¿Y este cuál es? Grace. Oye esa vaina, imagínese tú. Entonces la foto, no, ¿qué pasó con la foto? ¿Eh?
perdón. Vamos a la pausa. Bueno, pues nos vamos a la pausa y en breve venimos con la foto de Haití, señores. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó? Las imágenes, tenemos las imágenes de Haití, porque ¿qué es lo que está pasando? Hay un problema, dígame. ¿Hay problema? Bueno, nos vamos con la foto de Haití, o okay, que dígame cuál es el problema que hay. ¿Eh? Pues vamos a la pausa. Porque eso es todos los domingos que hay problema. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la labor legislativa agosto 2020-2021 a pesar de la pandemia del COVID-19. Durante su discurso de rendición de cuentas, resaltó la realización de 93 sesiones, la labor de la Comisión Coordinadora, las 41 permanentes, 27 especiales y 13 bicamerales que presentaron al menos 550 informes. Destacó que 24 subcomisiones celebraron 114 reuniones y descensos de gran impacto. Aplaudió la gallardía de los diputados que desafiaron el peligro y asistieron en medio de la crisis sanitaria, resultando varios afectados. Ponderó el trabajo para aminorar el contagio con la aplicación de pruebas PCR, vacunación, fumigación y separadores en el hemiciclo. Pacheco adelantó que se propone adquirir equipos para fortalecer las redes informáticas. En el acto efectuado en el Salón de la Asamblea Nacional, agradeció a Dios y a su partido que lo confirmó en el cargo. Participaron legisladores, ministros, viceministros, embajadores y empleados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group. Aquí. Bueno, hoy como que hay una vaina aquí. Bueno, decíamos ahorita, hubo un problema técnico aquí en el programa de televisión de Frente a la Verdad que dirigimos, el programa que ven las personas influyentes. Le pedimos excusa a los amigos televidentes. Miren, decíamos ahorita de que 724 personas han fallecido en Haití. Entonces, tenemos imágenes de lo que pasó en Haití y vamos a verla, ¿verdad? Donde el presidente de los Estados Unidos, ahí están las imágenes, vamos ahí, ahí miren las imágenes de Haití, siguen las imágenes con Haití, ahí están las imágenes de Haití, donde esas son repetidas, esas son repetidas. Seguimos con no hay más imágenes ya. ¿Eh? Entonces, las imágenes de Haití, miren, entonces el presidente de los Estados Unidos puso una señora a que inmediatamente llevara alimentos y que interviniera Haití a esa comunidad. Usted sabe que en Haití hay un problema que se lo dan a los senadores y a los diputados y todos lo cogen y lo venden, esos delincuentes. Ese es el primer ministro, Ariel Henry, primer ministro de Haití, dice que es una cosa dramática lo que está pasando en su país, en Haití, y el presidente Biden
dice que espera una respuesta inmediata a Haití. Ahí él nombró una señora, ahí está la señora. Ella es la encargada de la ayuda que se va a entregar al pueblo haitiano. A partir de, yo no sé si llegaron ya los helicópteros y los aviones Hércules de Haití, de los Estados Unidos a Haití, lleno de alimentos. Hay otros países que han llevado. El presidente de la República, Luis Abinader, también se pronunció a favor del pueblo haitiano. En fin, hay otras imágenes, por favor, señor director, si se pueden pasar, de lo que está pasando en Haití, donde se veía instante el terremoto. ¿Se puede pasar o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, o cambiamos de tema entonces, porque ya, si no se puede, no se puede. Bueno, un banco centroamericano que va a financiar, señores, el metro que va a llegar desde Santiago a Santo Domingo. Ahí están las imágenes de un banco centroamericano que va a llevar, va a prestar el dinero, y también el metro, dice que el metro va a llegar desde Los Alcarrizos hasta el aeropuerto. Eso es una buena noticia que nos da el gobierno, y yo creo que eso tiene que ser en 8 años, porque imagínense ustedes, si eso duró tanto, el metro de aquí para dar una vueltica de aquí a Villa Mella, y imagínense ustedes. El tren de Santo Domingo cruzará desde Los Alcarrizos hasta el aeropuerto de las Américas. Es una gran noticia. Va a ser patrocinado por un banco, una cooperación técnica para el ferrocarril de Santo Domingo Santiago, con una cooperación técnica de un banco centroamericano. Miren, por otra parte, quiero informarles que en Barahona la policía hizo un abuso con una señora que estaba cerrando su negocio, y ella le dijo: ya yo estoy cerrando el negocio, yo quiero que ustedes me permitan cerrar el negocio. La policía se embabuconó, y bueno, en fin, y le dieron una galleta. Está el video ahí, vamos a verlo, señor director. Que ha causado revuelto. Agente de la Policía Nacional agredió a una mujer en Barahona proporcionándole una bofetada. En el audiovisual, se puede apreciar cuando la mujer, identificada como Francesca Peña Medina, se dirige hacia el capitán Javier Muñoz Reynoso de manera temeraria, exigiéndole que no grabara la situación porque ésta no le había dado la autorización e iba en contra de la ley cuando intentó arrebatarle el celular al agente de manera exabrupta. El hecho se originó cuando varios miembros de la institución del orden se apersonaron al negocio de la fémina, cafetería, cuando ésta se disponía a cerrarlo minutos antes de las 11 p.m., hora establecida en Barahona para el inicio del toque de queda. La joven, al ver que la estaban grabando sin su autorización, intentó arrebatarle el celular a la gente que filmaba, y como reacción a la conducta de la fémina, el miembro de la uniformada la agredió causándole una contusión en la cara e irritabilidad en el ojo. Escúchame a mí. Te voy a someter mañana. Usted no está autorizado a grabar. Esto es constitucional. Usted está hablando con un profesional de derecho. Discúlpeme, que yo me voy a dirigir a él como una ciudadana más. Esto tiene que grabar. No tiene autorización de trabajo. No. Una prensa puede grabar. Un policía no. Y menos con su celular personal. Yo no sé qué haga con este video. Con mi cara. Y mira, voy a decir una cosa. Escúcheme. Suelta. Es que no puede grabar. Bien, señores, ustedes vieron la situación, la policía tiene que responder por eso, y el jefe de la policía tiene que responder por eso, porque es un abuso darle una galleta a una mujer, que ustedes saben cómo está la situación en cuanto a la mujer. Miren, cambiando de tema radicalmente, vámonos con lo de Miguel Vargas, que estuvo en Cotuí
este viernes. Miguel Vargas sigue fortaleciendo el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí estuvo conjuntamente con Vilmania, la coordinadora de allá de... Miren cuánta gente hay ahí apoyando al Partido Revolucionario Dominicano en Cotuí. Eso fue este viernes. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Creo que va a ser lo mismo que hizo cuando salió del gobierno en el 2004. El fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano va a ser un éxito en la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. O sea que vayan poniendo otras felicitaciones al presidente y amigo Miguel Vargas Maldonado. Miren, por otra parte, quiero felicitar a un amigo que realmente fue... a una de las dos cámaras. Una de las dos cámaras, por favor. ¿Cuál de las dos? La de aquí, una de las de aquí. Aquí, aquí, ¿verdad? Bien, quiero felicitar a una persona, a un joven que fue premiado, un joven trabajador que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que fue premiado como viceministro de la nueva del nuevo Ministerio de la Vivienda que decretó el gobierno pasado en esta semana, y es Ney García. Vaya pues nuestras felicitaciones a Ney García, quien estuvo entregando una vivienda a una señora de escasos recursos en Los Alcarrizos. Ahí vemos a Ney, un gran muchacho, un gran trabajador, efímero, un batallador que se lo merece porque ha trabajado para que su partido, el PRM, llegue al poder. Y realmente lo premiaron. Y la juventud está haciendo un buen trabajo en el tren gubernamental que dirige el presidente Luis Abinader. O sea, vayan pues nuestras felicitaciones a Ney por ese gran trabajo que está haciendo en el Ministerio de la Vivienda. Miren, de esta semana se reunió Gonzalo Castillo con Gianila Vázquez. Con Margarita se reunieron, ahí está, Gonzalo Castillo se reunió con Margarita, no sé de qué trataron, pero ahí está. Julito Jacín dice algo importante, vamos a ver lo que dice Julito Jacín. ¿Está lo de Julito Jacín o lo de Gianila Vázquez? ¿Cuál es lo dos? Lo del Dubai, Gianila Vázquez, y después nos vamos con terminamos con lo de Luis. Con la lo de Luis, lo de Julito Jacín, vamos a verlo. Adelante, señor. Nadie en medio de una crisis se reelige. Ay, 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 ay. Es difícil, y sobre todo cuando a este pobre hombre todos los días le sale una vaina nueva. La única posibilidad que yo veo es lo que tú preguntaste. Que haga una alianza con Danilo, sí. Y que el PLD apoye, pero ¿cómo lo va a hacer con dos mujeres que todos los días su deporte tranca un PLDista? Señores, ustedes vieron a Julito Jacín que dice que ningún presidente con crisis se reelige. Bueno, vamos a ver qué oferta tiene. El presidente de la República es un gran trabajador, estuvo por Ocoa, Baní, pernotó en Ocoa. Y posteriormente suspendió las actividades que tenían en Puerto Plata y otros lugares por ahí. Pero vamos a ver, ya mañana se cumple un año de su gestión, el presidente Luis Abinader, de llegar al poder conjuntamente con Raquel Peña, su vicepresidenta. Pero a mí hay algo muy importante que yo siempre le he tenido un presagio en ese sentido. Vamos a ver, señor director, y él cuando a él... va al palacio y se le cae la banda presidencial. Eso a mí siempre he tenido un gran presagio, que a ningún presidente en la historia de la República Dominicana se le ha caído una banda presidencial. Vamos a ver, señor director. Está entrando, señores, al Palacio Nacional. Estamos hablando del presidente constitucional de la República Dominicana, el nuevo presidente junto a la vicepresidenta de nuestro país. Un momento súper emocionante. La banda presidencial lista las trompetas para que se sientan como en casa, su próxima casa de gobierno en los próximos 4 años. Y vemos mucha esperanza, señores. Qué emoción. No les puedo explicar lo que se siente estar aquí. Yo sé que en sus casas tienen ese mismo sentimiento en sus corazones. Ese mismo sentimiento en sus
corazones. Ese mismo sentimiento en sus corazones. Bien, señores, eso siempre a mí me ha... Yo no soy cabaloso ni nada, pero a ningún presidente de la República, en la historia de la República Dominicana, se le ha caído una banda presidencial, ni a Trujillo, ni a Leonel, ni a Hipólito, ni a... A nadie, ni a Lili, comenzando de la historia, se le ha caído. O sea, que es un mal presagio. Miren, ahí hay un tuit de Milagros Germán, que dice que el presidente de la República va a hablar el miércoles de la rendición de cuentas. Ahí está el mensaje a la nación del presidente Luis Abinader a propósito del cumplimiento del primer año de gestión del gobierno será postergado para el miércoles 18 de agosto. Todas las actividades este fin de semana se centralizarán a la prevención de la tormenta tropical. Bueno, ahí está. Miren lo que dijo de Yanilda Vázquez, lo de que dijo ella. Yanilda Vázquez dijo una cosa terrible ahí, de que esto era un Dubái, que vamos a ver, estamos aquí, señor director. ¿Eh? Y le dicen que Luis, agarra tu loca. Vamos a ver, adelante. Y lo que estamos diseñando para Santo Domingo Este es una ciudad futurista, totalmente moderna, tipo Dubái, una ciudad... ¿Tipo Dubái? No, espérate. Espérese, bájale algo. Demasiado. ¿Cómo que estamos? Una cosa increíble. Con el Burj Khalifa. No, y el proyecto Palmera. Estoy hablando de pueden hacer playas artificiales, claro, como la de Dubái. Claro que sí. Y es para Dubái que tú vas. Ese paisaje se ve muy bonito, con una champán. Ay, mi madre. Prima, venga a ver. Esa droga con hambre tiene la gente loca. Eso es un chiste. Imagínense ustedes. Señores, vamos a terminar el programa con una periodista del Litín Diario. Ella ha hecho un resumen del año, un chiste del año que concluye, digo, del año que concluye, no, del primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Estamos en Q, señor director. Señores, vamos a terminar con esto y el próximo domingo estaremos con ustedes dando las informaciones más importantes de todos los ámbitos en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como usted. Así que ojalá que no pase nada con este ciclón. Estamos en Q, son 10 minutos que tiene que dármelo como hablamos. Y miren, estamos en Q. Ok, adelante, buenas tardes. ¿Cómo que se llama el farol de hoy? El fracaso de Abinader en su primer año de gobierno. ¿Qué? No, yo quiero seguir haciendo estos faroles con Abinader, el presidente. Aquí si no, búscate otro título. ¿Pero por qué hay que hablar de eso? Vamos a hablar de Marilady, de Félix Sánchez. Orgullo dominicano. Bueno, ¿por qué? A mí nada más. Tenía que venir Eduardo Estrella, ponémelo. Presidente, mire este regalo para usted. Cuando usted quiera venir a buscarlo, va a estar aquí en el Listín. Pregunte por Yudelka Domínguez para entregárselo por sus buenas intenciones. Aunque usted está rodeado de unos funcionarios. Y estas flores hermosas son para doña Raquel, nuestra primera dama, la esposa del bebito. ¡Qué guapo, ¿no? Que da mucho amor en las redes sociales por todo ese amor que usted da a estas flores, que se comió su primer chicharrón en su vida. Había comido chicharrón para promover que se puede comer el pollo. No, el cerdo. ¡Ah, el cerdo! Estamos ahí. Pueblo dominicano, miren, si usted es del PRM, no se ponga guapito. Que mucho que gozan ustedes cuando criticamos a los morados. Eso sí, a los morados que se los dan. Luis Abinader ha cumplido su primer año con más buenas intenciones que realizaciones. Y no porque él no quiera. La verdad es que al hombre se le ve con ganas de hacer las cosas bien. Pero tiene unos funcionarios que no le ayudan. Por ejemplo, miren a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Nosotros, en un principio, entendimos la descoordinación que tenían, disque, porque eran nuevos, que se estaban adaptando.
estaban cambiando. Pero ya tienen un año y siguen en lo mismo. Quizás la respuesta no esté en la descoordinación, sino en la división que hicieron. Antes, todo estaba concentrado en la dirección de comunicaciones de la presidencia. Con la llegada del PRM, eso se dividió a la dirección de comunicaciones y a la de información y prensa de la presidencia. ¡Claro! Había que nombrar a Milagros y a Archibald. Tantas embajadas que hay por ahí. Pero bueno, que la dirección de comunicaciones quizás es lo más pequeñito, aunque haga mucho ruido. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un soberano lío por la fiebre porcina africana. Desde mayo, los productores le estuvieron advirtiendo al gobierno que sus cerdos se estaban muriendo sin una razón aparente. Y la respuesta del gobierno es que todo tenía pinta de ser neumonía. COVID mínimo. Y los puerquitos siguieron muriendo. Cuando la alarma creció, las autoridades de agricultura dijeron que tranquilos, que la fiebre africana no estaba en el país, que siguieran todos con su vida. ¡Ay, sí, cómo no! Dos días después, tuvo que venir Estados Unidos a darnos por el cuello. Ellos lo confirmaron y se encargaron de informarlo. Prohibieron la entrada de todo producto de cerdo dominicano a su territorio y redoblaron la vigilancia a todos los vuelos desde República Dominicana. A la media hora de eso, Agricultura dijo que todo estaba controlado, que era un pequeño brote en dos provincias. Ese pequeñito brote ya tiene presencia en 14 provincias. Si eso no es irresponsabilidad, que baje Dios y lo vea. Calmémonos, una señora mayor. En el sector salud también han habido sus cosas. Se canceló el ministro Plutarco Arias a los 6 meses y nunca se dieron las razones. Se prometió un plan de detección, aislamiento y rastreo de contagiados. Eso ni relajando ha pasado en este país. El presidente dijo en noviembre que ya tenían la pandemia bajo control. Y después de eso nos han trancado como 7 veces más. Mamá tan feliz a los que viven en la Altagracia y el distrito. Y lo del distrito tiene más del 70% por lo que vivimos fuera del distrito. Tenía que decirlo. También se prometió que a finales de junio iba a estar vacunada el 80% de la población dominicana. Vamos por agosto y el 53% de vacunados. Y con muchas vacunas dan hasta para regalar. Había una muchacha en México que puso en Twitter y que yo voy para República Dominicana, que ahí están vacunando a todo el mundo. En educación, el año escolar fue una cajita de malas sorpresas. Fue por radio, televisión e internet. Y eso se entiende. Estamos en medio de una pandemia. No criticamos eso. Nos quejamos de que se nos venda que el año escolar fue un exitazo cuando no lo fue. Los hemos logrado. Se puede. Además de que nos prometieron que les darían tarjetas y laptops a todos los estudiantes antes de comenzar el año escolar. Terminó y no se llegó ni a la mitad. Miren, hoy no mencionaremos los grandes escándalos porque ya le hicimos otros faroles. Hablamos de Tony Peña Guava y los millones que le dio a los artistas. Hablamos de Tony Peña Guava y el dinero de las tarjetas navideñas. Del lío de la Lotería Nacional y Luis Dicen. De los dos funcionarios fuera del gobierno con acusación de abuso sexual. Del subidón de la nómina de Josefa Castillo para nombrar a compañeros. La salida famosa de Leonardo Fañe nombrando a dos dirigentes del PRM en la misma posición. Con el mismo salario. Bueno, ustedes saben. El PRD siendo PRM. O el PRM siendo PRD. Ok. También queremos hablar de nuestros honorables legisladores. Y a esos también les hicimos sus faroles particulares. Y nunca está de más volver a mencionar. Los del Senado, por ejemplo, se han hecho expertos en hacer reconocimientos. En un año han intentado aprobar 54 reconocimientos a cosas tan geniales como Hipólito Mejía o al astronauta que publicó una foto de RD. Mejor, y le cambiamos el nombre. Y le ponemos el Senado de los Reconocimientos. Un Senado para los Reconocimientos. Un reconocimiento a la vagancia. El Gabinete de los Reconocimientos. Los diputados tienen lo suyo, pero donde se han hecho especialistas es en la aprobación de préstamos a vapor.
¿Así? Y tanto que los criticaron. Y tanto y tan rápido que ahora los aprueban. A todo esto, el gobierno llevaba hasta marzo 61 mil personas canceladas. Y casi en todas las oficinas del gobierno se han producido protestas porque no son capaces de pagarles las prestaciones laborales. Pero imagínense, si no son capaces de pagarle a la gente que trabaja. En este año vimos un sustico con Macarrulla. A un diputado acusado de darle una bofetada a un agente de la Policía Nacional. Al presidente darle como 17 veces a una mesa de trabajo para mostrar su molestia. Y a otro diputado, a Miguel Gutiérrez Díaz, como lo apresaban en Miami con acusación de narcotráfico. Ojalá que alguien le diga a la Cámara de Diputados que ese señor sigue cobrando su salario y está en una cárcel federal. Todo esto, y como si esto fuera poco, el PRM ha prometido sanciones a los grandes escándalos destapados. Uno tras otro, han enviado cartas a los medios de comunicación diciendo que los sancionarán, que los envían a su fiscal nacional para que procedan. Lo que ellos no saben es que nosotros llamamos a su fiscal nacional y no ha recibido la primera carta de petición para sancionar a alguien. Mención especial lleva el ministro de Obras Públicas, el que comienza a asfaltar las calles, las deja por la mitad y no las pinta. Al director de INAPA, que le cambiaron una ley para nombrar. ¡A Hito! Que con su fórmula es el funcionario del año. Hito se pone de candidato para ser presidente de la Junta de Vecinos y hasta su esposa vota en contra. Jamás. El de Interior y Policía, con 15 días ya se estaba promoviendo en redes como el funcionario mejor valorado. Y ahora anda pidiéndole a los delincuentes que entreguen sus pistolas. ¿Cómo que se ríe, Bolín? Es el mismo que dijo que había acabado con las carreras ilegales de motores. A tu edad. Saludos para la ministra de la Juventud, que no sabemos su nombre. A la del Plan Social, que les robaron los discos duros y eso se quedó ahí. No ha pasado nada. Un año después y nada. A Carlos de la Mota, que este gobiernazo le dio una licencia de 3 meses para irse a México a hacer una telenovela y donde él sufre por amor. ¿A usted sabe si el puesto de ese señor es importante? Yo no quería hacerte farol, pero hay que celebrar el primer año del presidente. No, dime qué miedo es. Ah, no, niño, sé.